es bueno o es malo, ni bueno ni malo. El cuerpo es completamente neutro. Así es lo que nos dice esta lección 294, en la que vamos a ver que este cuerpo simplemente lleva neutralidad, porque tiene una función que cumplir a través de la visión del Espíritu Santo. Y después de que esta función se cumpla, el cuerpo se hace a un lado. No proyectamos en él ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad. Simplemente es neutral. El Hijo de Dios no es un cuerpo. Los cuerpos son ilusiones, pero al llevarlos con el Espíritu Santo, la neutralidad de ellos nos permite llevarlos de una manera útil para la expiación, el perdón y los milagros. ¿Estás dispuesto a ver a tu cuerpo como neutro? Cuéntamelo, déjame en los comentarios.